gracias por acompañarnos en una nueva edición del panorama regional a través de Unidos Televisión de Sudecor TV desde belleville departamento Unión en la provincia de Córdoba para toda la región y además como siempre decimos a través de las redes para todo el mundo. Estuvimos recientemente en Noetinger, esta localidad de la ruta provincial 2. Tiene un progreso muy concreto que es la instalación de cámaras de seguridad sumamente útil, este servicio, para, por supuesto, mantener a raya la delincuencia, conocer quiénes pasan, quiénes no. En el sector hay una, un gran tráfico de camiones justamente porque es una producción agrícola por excelencia, la de esta localidad y sus alrededores, y además... El índice de seguridad tiende a crecer cuando aquellos que son amigos de los ajenos se enteran de que existen estos dispositivos. Así que se inauguró este centro de monitoreo con cámaras en la localidad ya venía operando pero se hizo con la presencia del secretario de seguridad Ángel bevilacqua, secretario de seguridad de la provincia y ex intendente de Noetinger, El procedimiento de apertura correspondiente con la presencia del intendente Marcelo Bioclun el viernes de hace dos semanas, pero también eh, con unas alternativas previas, como fue la puesta a punto de todo el equipamiento durante varios meses. Esto nos indicó precisamente la secretaria de gobierno de esta localidad, Carolina Boca. Contamos con la presencia de autoridades policiales de la región autoridades locales y la presencia del ministro de Seguridad. Hicimos una reestructuración de la sala de monitoreo que ya venía funcionando eh, en, en el espacio de, en, de la policía. Se le dio un lugar, se sumaron cámaras, algunas son locales y otras son provinciales. Hoy contamos con 31 cámaras que están monitoreadas las 24 horas se sumó la lectora de patentes que se encuentra a la, a la entrada del pueblo. sí, que es algo importantísimo porque eso nos permite saber quién ingresa y sale del, del pueblo. Eh, y bueno para el pueblo, creo que es un avance en lo que es seguridad. importantísimo. son un montón de ojos que se multiplican en seguridad. Sí, se invita a los vecinos que quieran sobre todo lo que es comercios y empresas y fábricas, que puedan sumarse eh, aportando una cámara y eh, lo que el municipio junto con la policía hace es brindarles eh, el monitoreo desde la sala, ¿sí? a pesar de cómo está la, la situación de seguridad en general. Bien, los días viernes nosotros contamos con la presencia de, de infantería que viene a hacer eh, controles y se instalan principalmente en la entrada del pueblo donde hacen control de las personas que ingresan a la localidad. Y eso da también como una seguridad eh, a la población, sobre todo los fines de semana. El personal humano es siempre es el que hace falta, pero en Netinger estamos bastante, bastante cubiertos. Eh, y bueno, y ahora se va a sumar lo que es eh, la Guardia Ciudadana, que ya se está implementando en algunas localidades como San Francisco, en la ciudad de Córdoba. Eh, tenemos gente del municipio que se está capacitando para implementarlo también acá, así que dentro de poquito vamos a tener también esas fuerzas que van a ayudar a la policía y a las cámaras a un control. La situación de control del dengue es una de las inquietudes más presentes, más frecuentes entre los intendentes de nuestra región y gran parte de la provincia de Córdoba, porque se trata de un fenómeno que empezó a aparecer ahora como consecuencia de la extensión de la frontera climática que había hasta no hace demasiados años en la Argentina. Era una enfermedad propia de provincias como Chaco, Formosa, y esta frontera climática se ha extendido al sur. Algunos dicen que es debido precisamente a los efectos del cambio climático en todo el planeta. La cuestión es que aparece de pronto el clima subtropical y aparece esta enfermedad que es transmitida por un mosquito en particular. Este mosquito está cada vez más presente y los municipios tratan de definir estrategias a veces comunes, a veces individuales, para poder combatir la presencia de este que es el insecto vector de la enfermedad. Así que en el caso de Noetinger la decisión fue siempre fumigar. Es una decisión que se tomó desde hace varios meses en el gobierno local y que nos comentaba la secretaria de gobierno, Carolina Boca, ha sido bastante eficiente haberlo tomado en su momento. Pruebas al canto, se ha hecho una estadística y resulta ser que no es la localidad con menos habitantes afectados por la enfermedad del dengue en todo el trazado de la ruta provincial 2. No deja de ser un tema menor que eh, la tarea a través de la fumigación sea tan efectiva. Y una muy buena información se hace además tercerizando el servicio. Eh, la municipalidad ha. Eh, Contratado justamente la fumigación a través de una empresa de otra localidad. Nos decía la funcionaria. Se hizo otra aplicación. Viene una empresa de Idiazábal que se dedica a la fumigación. Se hace mediante un cañón de humo. Ella eh, es la sexta que hacemos desde que comenzamos con, el, con este tema del dengue. Eh, tenemos un índice bajo de, de, de contagios, si bien hay hubo y, y creemos que por un tiempito va a seguir habiendo, pero lo pudimos controlar bastante gracias a esto que, que estamos haciendo de hacerlas periódicamente, porque el secreto está ahí, en hacerlas y volverlas a repetir y volverlas a repetir por el ciclo que el mosquito tiene. Sí, sí, es una de las localidades con menos contagios, si bien tenemos... <laughs> pero gracias a la, a la prevención, en un momento cuando, me parece que fue por febrero o marzo, eh, vinieron desde la provincia a, a hacer un refuerzo que lo hicimos dentro de los sectores de donde salieron los primeros casos, lo hicimos casa por casa, entrando a, las, a los patios, eh, bueno, en un primer momento cuando se podía controlar, después ya como que fue que toda la provincia estaba un poco colapsada. Y, y fue imposible, pero en un primer eh, momento recibimos el apoyo de, del gobierno provincial, eh, donde reforzábamos casa por casa, entraban con una mochila y reforzaban los patios. La idea es seguir hasta que, hasta que se termine. En la ciudad de Villa María, ciudad universitaria por excelencia, Acuden los estudiantes de toda la región sudeste de la provincia de Córdoba, también de otras regiones, pero en particular del sudeste, que no tienen demasiados recursos y tienen que apelar a la ayuda de los estados municipales. Tal es el caso de Noetinger, que tiene la apertura de dos departamentos en Villa María y mediante un estudio socioeconómico se promueve la presencia de jóvenes estudiantes únicamente para el nivel universitario en la ciudad de Villa María. Allí, por supuesto, se les suministra la alimentación, el cobijo necesario, la estancia, para que puedan desarrollar sus estudios, por supuesto, siempre con una rendición de cuentas, a ver cómo va en su ciclo lectivo, y de esa manera se renueva periódicamente esta confianza. Nos decía la secretaria de gobierno de Noetinger al respecto lo siguiente. En el mes de diciembre, cuando finaliza el ciclo electivo, nos encontramos con que, si bien era algo que nosotros veníamos planeando, pero nos encontramos con que había un montón de, de chicos que terminaban el colegio con muchas ganas de estudiar, pero que la situación económica no se lo permitía. Entonces, por medio de acción social, hicimos un relevamiento y, eh, bueno, nos encontramos en ese momento había ocho. Ocho chicos, que eran eh, cuatro varones y cuatro nenas, en condiciones de acceder a, a una casa del estudiante. Eh, en un primer momento pensamos en, en alquilar una casa, después se nos ocurrió, bueno, esto de dos departamentos dentro de un mismo edificio, que es lo que tenemos hoy. En uno viven las nenas, en el otro viven los varones. Y bueno, por cuestiones de ingreso y demás, que la facultad, eh, muchas de las carreras es con ingreso, hoy quedaron tres nenas y tres varones que están cursando eh, y que bueno, se les, se, se les brinda todo el apoyo desde el municipio, porque también eh, el irse a estudiar, el, el salir del pueblo, no es una tarea que, que sea sencilla. Así que bueno, la semana pasada estuvimos visitándolos eh, bueno está, están contentos y, y creemos que es una oportunidad linda para ellos abrió eh, la convocatoria y las chicas de acción social que son asistentes sociales fueron quienes hicieron la selección en base a ingresos siempre se trató de priorizar eh, aquellos que tuviesen la necesidad más urgente sí que no pudieran acceder de otra manera. La unificación de algunas áreas de trabajo del municipio de Nottinger es uno de los objetivos de su actual administración. Por ejemplo, eh, que esté en el mismo lugar, lugar el juzgado de paz, el registro civil y el juzgado de falta. Son cosas que por ahí, en una localidad pequeña, agilizan las tramitaciones correspondientes a todos sus habitantes. Hay un viejo inmueble de la Empresa Provincial de la Energía. Eléctrica que el Estado Municipal echará manos para poder arreglar, para poder eh, allí tener las instalaciones unificadas de estas áreas que le estaba comentando y la Secretaria de Gobierno al respecto nos anunciaba lo siguiente. Por medio de gestiones que realizó el Intendente Municipal. Hemos conseguido eh, un lugar eh, que antiguamente funcionaba EPEC, hace muchos años. Eh, es un espacio que eh, está en el centro de la, de la localidad. Eh, hay, si bien hay que recuperarlo estructuralmente, hay que hacerle arreglos. Eh, la idea es centralizar en ese lugar el juzgado de paz, el registro civil y el juzgado de faltas. La idea es eh, centralizar esas tres áreas en un mismo lugar. ¿Hay demanda de los servicios que prestan estas entidades actualmente, se supone? Sí, sí, son tres áreas fundamentales para el funcionamiento del, del pueblo, sea el registro civil, como sea el juzgado de faltas o el, o el juzgado de, de paz. Las tres son fundamentales. ¿Han iniciado las tareas o se están por iniciar las tareas para la refuncionalización de este inmueble? Estamos en la parte legal, por así decirlo, en la parte de las acciones legales para, para acceder, pero todavía lo que es estructuralmente y en refacción todavía nada. Estamos en una primera etapa. Conjuntamente con el área de bromatología estamos recuperando lo que era las recetas fitosanitarias que los productores... Eh, algunos la habían dejado de hacer y otros la seguían haciendo. Estas recetas son principalmente para los aplicadores dentro que se encuentran dentro del ejido urbano y de pronto estaba medio que ese espacio estaba medio como olvidado y estamos tratando de recuperar y que todo vuelva a pasar pro, por bromatología. Y hoy las recetas fitosanitarias son facilísimas de hacer. Se hacen mediante la web se controlan mediante la web y, y se ha facilitado un montón esto, pero sí necesitaba de capacitación, que quien está encargada hoy de bromatología es Jessica y se está capacitando para volver a implementar eso. Hace unos años se ha constituido en toda la región sudeste el ente intercultural sudeste que agrupa a varias localidades de los departamentos Unión, Marco Juárez y también algunas localidades de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de un acuerdo entre gente de la cultura, hacedores culturales de dos provincias, Córdoba y Santa Fe, en toda la región sudeste de la provincia de Córdoba y también parte de la provincia de Santa Fe. Pablo Alel es el director o secretario de cultura de la localidad de Nuertingir y es muy activo en cuanto a la propuesta y la conducción de este ente, entre otros funcionarios de distintas localidades. Y han anunciado la conformación próxima de una orquesta intermunicipal de músicos. Es un largo sueño lograr una orquesta estable con músicos seleccionados de cada localidad. Pero aparte, eh, se están poniendo en estos días... En lanzamiento algunas actividades como Arte por Arte, que va a tener un recorrido por distintas localidades también del sudeste de la provincia de Córdoba y posteriormente otros convites muy interesantes en materia educativa y cultural que el funcionario nos anunciaba de esta forma. Como todos los años eh, estuvimos con la presentación de la agenda 2024 en este caso estuvimos en Cruz Alta allí nos recibió eh, Flavia Pesi. Eh, y estuvimos presentando la agenda de programas y propuestas que vamos a tener para este 2024 a través del ente cultural del sudeste cordobés. Lo bueno de esto es que se nos han sumado más municipios: eh, Corral de Bustos, Isla Verde y de Alzábal son algunos de los municipios que se han sumado a esta propuesta, porque están viendo que es un trabajo eh, desinteresado, que es un trabajo colaborativo, que es un trabajo en donde todos podemos aportar ideas y esas ideas después se llevan a la práctica. Eh, y bueno, es así que el próximo 10 de mayo vamos a estar en la localidad de General Roca. Eh, poniendo en valor nuestra muestra Arte más Arte, que son pinturas de artistas de todas las localidades, allí se elige un cuadro por cada localidad. Eh, esa muestra se va a exhibir allí en, en General Roca y a partir de ahí va a salir con la itinerancia que tenemos programada para que recorra todas las localidades del ente del sudeste cordobés, pero también que eh, vaya a las localidades del ente santafesino y por qué no también soñar como lo hicimos ya en una oportunidad de que se nos abran las puertas de alguno de los museos de la ciudad de córdoba como fue el museo genaro pérez en un momento y nuestros artistas puedan exhibir sus obras en esos en espacios importantes de, de la provincia no eh, también en otro sentido, bueno, seguimos con la muestra Arte en Pelotas, que se va a estar presentando en Leones, en los Juegos Regionales que organiza el Club Leones. Así que vamos, vamos a estar allí el 13 y 14 de mayo también con la presentación de la muestra Arte en Pelotas, donde el Club Leones va a sumar su pelota, después va a ir a Ribilla donde la municipalidad va a hacer lo mismo. Y bueno, después seguir con toda la itinerancia. Recordemos que es una muestra que ya lleva... Prácticamente 100 balones intervenidos, y bueno, ha salido el año hace dos años que ha salido a girar, y bueno, todavía no ha terminado de pasar por todas las localidades que, que, que han participado de la muestra, ¿no? Así que, bueno, la verdad que se viene trabajando muy bien, es un espacio en, en donde todos los gestores culturales nos sentimos cómodos, donde podemos ir a contar nuestras experiencias, donde podemos ir a presentar nuevos proyectos y donde est estos proyectos rápidamente son tenidos en cuenta. Eh, una última cosita que, que les adelanto, Francisco, es eh, que estamos trabajando también junto con Marcos Montechiari, secretario de Cultura de Marco Juárez, y con Diego del Bosco, director de la banda José Sesanelli de Marco Juárez, en la conformación de la banda regional del Ente Cultural del Sudeste. Esto es un proyecto muy ambicioso que, que ya lo veníamos hablando hace dos años y bueno, por algunas razones no se concretaba, pero este año lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a tener también ahora en este mes de mayo la primera reunión con todos los directores de las bandas eh, eh, de los pueblos que tienen bandas de música. A partir de allí se va a seleccionar el repertorio que, que se va a ensayar y las bandas van a aportar músicos a esta gran banda regional que, bueno, queremos, este, una vez que, que esté el ensayo. Eh, eh, finalizado y que, y, y que esté todo en orden. Queremos ver si presentamos este espacio también en algún teatro de la, de la ciudad de Córdoba. En la localidad de Noetinger, su funcionario referido a la parte educación y cultura, Pablo Alel, nos comentaba de que están avanzadas las actividades relacionadas a la recuperación total del cine-teatro de la sociedad italiana que en el año 2026 va a cumplir 100 años de edad. Actualmente este edificio está en comodato con el Club Progreso porque es su actual titular, pero este comodato se ha hecho por el término de 20 años durante los cuales el municipio de Noetinger puede allí desarrollar varias actividades educativas y culturales, como por ejemplo la reciente exhibición de películas para toda la familia, que tuvo un gran éxito, arrancó muy bien, con apoyo además de la agencia Córdoba Cultura. Y por supuesto la restauración prevista para toda esta instalación, que es realmente muy importante. Se han adquirido también algunos elementos, como por ejemplo los relacionados al área de telones y también la fosa de músicos, en donde va a quedar instalado un equipo de sonido de primera generación, o mejor dicho, de última generación, es decir, lo más moderno. Son varias iniciativas para este centro cultural que tiene actualmente el financiamiento de la municipalidad, pero además, eh, Alel nos comentaba de que está en pleno desarrollo. Toda la carpeta de actividades con las instituciones escolares de la localidad, como por ejemplo las escuelas primarias y secundarias, ahora el 25 de mayo se hacen actos patrios con algunos establecimientos y para el día 20 de junio se ha previsto un gran desfile por la localidad, también con la participación organizativa de varios establecimientos escolares. La explicación del funcionario. Ya desde el año pasado venimos trabajando de manera conjunta con las instituciones educativas locales en eh, las efemérides anuales que tenemos de acuerdo al calendario. Y bueno, a través de la elección que hace cada una de las instituciones, eh, el acto se hace de manera conjunta con el municipio. El día 25 de mayo, eh, día de la Revolución de mayo, que lo vamos a organizar de manera conjunta con la Escuela Remedios de Escalada de San Martín en su nivel eh, primario y jardín. Y bueno, ya después vamos eh, trabajando también para nuestro evento fuerte que es el desfile del 20 de junio, que ahí convocamos a todas las instituciones, también convocamos a las empresas, convocamos a, a, al, al personal civil también para que participe de ese desfile y bueno, y, y para llegar después al 9 de julio, que es el aniversario de nuestra localidad, este que también vamos a hacer como el año pasado, una peña folclórica esperando el 9 de julio. así que bueno, estamos trabajando en todas esas efemérides, son meses fuertes, de aquí hasta, hasta julio, en donde tenemos un evento fuerte todos los meses, y bueno, nos estamos preparando para eso. En otro orden de cosas, eh, la puesta a punto se mantiene y se prosigue en relación al espacio de la sociedad italiana y últimamente inclusive con la proyección de una película, pero ¿cómo va eh, este proyecto ¿no? que había encarado justamente la actual administración? Bueno, esto la verdad que, como vos lo dijiste, es un sueño que tenemos con, con el intendente, con Marcelo, desde el momento que él se hizo cargo de la Intendencia. Eh, los pasos que se dieron fue firmar un convenio con el Club Progreso por 20 años para tener ese espacio, para que la MUNI tenga ese espacio, para poder aprovecharlo para talleres culturales, para eventos. Además, no, no tenemos muchos espacios municipales para ese tipo de actividades, entonces esto nos vino la verdad que muy bien. Y a partir de allí empezamos a trabajar eh, con la recuperación lenta, pero sin, eh, sin pausa, de lo que es ese espacio que eh, tiene una memoria emotiva muy fuerte, toda la comunidad con ese espacio. Y bueno, es así que eh, hace unas, eh, unas semanas estuvimos con la proyección de la película El Principito, que nos llegó a través de la agencia Córdoba Cultura. Y su programa Cine Móvil, pero durante la semana eso está siendo usado, utilizado por los talleres de ritmos latinos. Allí también tenemos el taller de folclore municipal y, por supuesto, nuestro taller de teatro. Por lo tanto, eso tiene un movimiento eh, semanal y que lo estamos acompañando con este tipo de actividades. Eh, estamos arreglando el, el escenario, hemos hecho escaleras laterales. Eh, estamos con toda la pintura con eh, el armado de la nueva bambalina que va a tener el escenario con las telas así que de a poquito vamos recuperando ese espacio la verdad que es un sueño que tenemos con todo el equipo y bueno estamos estamos cada vez más cerca bueno, este espacio ya va camino a cumplir 100 años, la, la, la primera etapa de, de esa construcción es de 1926, por lo tanto, bueno, estamos trabajando este, todo el tiempo para ver si llegamos al centenario de, de esa institución con al menos una parte de la sala recuperada, sabemos que es mucho el esfuerzo que hay que hacer, mucho el trabajo que demanda, mucho el esfuerzo económico también que, que hay que invertir detrás de eso, pero bueno, la idea es trabajar... Todos los días un poquito en algo. Primera pausa en este informe regional. Luego de estos mensajes, más información.